Hola, soy José Carlos García de ALSLB. Bienvenido a una nueva playlist de videos de cómo hacer un proyecto muy, pero muy interesante. Desde la aplicación de Telegram, si yo presiono el botón, me cae un mensaje que se presiona el botón. Si le doy encender, se enciende el LED. Si le doy apagar, se apaga el LED. Recuerden darle me gusta, suscribirse y darle en la campanita para que puedan ver todos sus videos de esta playlist y muchas cosas nuevas que van a venir en el futuro. Voy a explicar cuál va a ser la idea de esta serie de videos. Quiero poder enseñarles cómo comunicar Arduino con Telegram. Telegram es un programa de mensajería que puede usar en su celular, en la cual la idea es mandar un mensaje y encender un LED. O si el Arduino nos manda un mensaje, puedes saberlo en el celular tranquilamente, aunque no estemos en el mismo lugar. Por lo cual usaremos un Arduino, cualquiera que se tenga puede ser útil. Una computadora o una Raspberry Pi, la que tengan en la mano, y un celular con una cuenta de Telegram. Vamos a hacer esto de manera ordenada y decente, por lo cual les pediría que también tengan a su mano una cuenta de GitHub. Iré mostrándoles cómo versionar su código para que ustedes aprendan y vayan usándolo de manera correcta. Ven los videos que hemos publicado sobre GitHub para saber qué es eso realmente y para qué sirve. Algunas cosas que ya expliqué en otro video, en otra playlist, no lo explicaré acá, como qué es Node.js, qué es NPM y todas estas cosas, por lo cual les pediría que vean la playlist para que sepan qué es eso. Yo lo pondría en anotaciones cuando sea necesario. Tengo planeado que sean 5 videos en esta playlist donde aprenderemos todo lo básico de cómo unir Arduino con Telegram de manera correcta. Bueno, empecemos. ¡Sí, se puede! Vamos al sitio de github.com y vamos a crear nuestro repositorio donde vamos a subir el código para que ustedes lo puedan descargar y también ustedes puedan practicar cómo versionar su código. Le damos aquí arriba, le damos nuevo repositorio, le ponemos un nombre super creativo, Arduino Telegram Bot en mi caso, y una pequeña descripción. Y le damos crear repositorio. Nos da información de qué podemos hacer, queremos clonarlo hasta nuevo, queremos, ya tenemos un proyecto creado y queremos importarlo. Vamos a hacer los primeros pasos que son todos estos en la consola o en la terminal. Recuerden que esto lo pueden hacer igual como lo hicimos en la guía que mostramos de Git. En mi carpeta personal voy a crear un folder con el nombre del mismo proyecto. Y dentro de este folder voy a meter todos mis archivos que ustedes van a poder ver después. Entro por la terminal con cd y el nombre y voy a ir copiando y pegando los comandos. Da información de qué podemos hacer. Queremos clonarlo. Voy copiando uno por uno y lo voy pegando en la terminal. Ya tenemos un proyecto creado y queremos importarlo. Vamos a hacer lo que hacemos aquí. Creamos un nuevo archivo que se llama readme. Y vamos a inicializar el repositorio en este momento. Después vamos a agregar el readme a la base de seguimiento de códigos en GitHub. Y después le damos la primera información, el primer commit, la primera confirmación. Y después lo empujamos a la plataforma. Ahora, pronto voy a usar mi contraseña de GitHub. Y lo voy a empezar a subir al video. Ahora, si recargo esta página, vemos aquí solo tengo un archivo. Y si voy a la carpeta, solo tengo un archivo que tiene básicamente lo mismo. Solamente dice Telegram Bot. Y no, ahorita ya tengo subida información en el repositorio y puedo ya presionado y ver cuáles son los cambios que voy haciendo. Y si me llego a equivocar, no hay ningún problema, puedo regresar tranquilamente. Usaremos de editor Atom porque ya trae incorporación con GitHub y Git para poder subir código y también un editor que es muy potente y es libre. Se puede traer todos los operativos. Y voy a agregar algo más de información aquí mío. Voy a poner. Y después le damos la primera información, el primer commit, la primera confirmación. Lo salvo con control S. Perfectamente aquí yo puedo acomodar a terminal para poder ir a subirlo a la repositorio. Pero ya Atom trae herramientas para poder subirlo internamente. Le doy a yo en packet. Le voy a pedir que me abra en GitHub, que me muestre la pestaña de Git. Y aquí está la pestaña de Git a la izquierda. Este archivo, si lo doy clic, me muestra qué es lo que yo he modificado, que es todo esto aquí abajo. Puedo cerrar esta pestañita. Y si lo doy doble clic, me lo agrega a la parte de abajo para decir que va a ser confirmado. Voy a decir aquí mi confirmación o no, mi forma de decir esto es lo que yo hice. Y después lo empujamos a la plataforma. Y le voy a confirmar. Ya está confirmado. Pero me falta subirlo al servidor. Le voy a dar aquí ahorita en unos flechitos. Le voy a dar push o subir. Si es pull es para bajar, si tengo algo en el servidor que aún no tengo en mi computadora. Me voy a pedir mi cuenta de usuario. Si voy a la página de mi proyecto,
puedo ver que ya hice las modificaciones que acabo de hacer. Dentro de mi carpeta de proyecto, voy a crear un folder llamado diagrama, donde voy a introducir el diagrama que vamos a utilizar para este proyecto. Pego el diagrama dentro del folder. Aquí vemos que es un diagrama totalmente simple, en el cual tengo el botón en el pin número 2 y tengo un LED en el pin número 9. Usted puede poner cualquier pin que sea, solo usando referencia y usando yo un Arduino Uno. Voy a subir esta imagen también al repositorio, por lo cual vamos siempre a donde Atom y vemos que tenemos la imagen nueva. Aquí arriba aparece que está sin confirmar, voy a dar doble clic y luego decir agregando imagen. Le voy a dar confirmar y lo mismo a subir. Si vamos a la página de GitHub, podemos ver que hemos subido el diagrama. Y aquí se encuentra. Con eso tenemos ya todo listo para empezar a trabajar. En el siguiente video veremos la parte del código Arduino y seguiremos donde hemos quedado. Recuerden que serán 5 videos, por lo cual espero que a ustedes les parezca muy interesante. Denle manos para arriba en YouTube, compartan con sus amigos que nos ayuda un montón a que nos den más energía para hacer más videos para ustedes. Y si tienen una recomendación de un video, pues comenten la parte de abajo. Soy Chepe Carlos de la SLB. Nos vemos en el próximo video. Adiós.